an interesting time to tell the story about immortality when, because as Greg said, this question has been made from the beginning of human history, when the story about immortality, the myth, was always there from different civilizations. But right now is also an interesting time because of many things. And one of those is that science is starting talking for real about the chance of extend the limits of the human biological life beyond the natural limits of it. So it is also a big question of that, and the demand of that from people who's aware of it. Bueno, la función del artista de cómics, en cierto modo, tiene una relación con la del director de una película. A mí me gusta decir que si me tengo que definir cuál es mi trabajo, yo soy un contador de historias, o sea, cuento historias de forma visual. El dibujo es una herramienta para hacerlo, pero el punto de vista de que el dibujante de historieta, todo lo que muestra, absolutamente todo lo que está mostrando con los dibujos, está ahí porque el dibujante decide ponerlo ahí, entonces tiene una intención y hace un trabajo un poco que es el de no solamente el director de la película, sino el director de casting, de iluminación, de cámara. Es un poco los actores también, porque los hace moverse, los hace actuar, gestualizar. Entonces es un poco de todos esos trabajos combinados y desarrollados a través del dibujo, para ver una historia contada con imágenes. En ese sentido es como se relaciona con una historia que también es contada con imágenes, como puede ser una película. En un principio, durante muchos años me convencí de que ser un profesional significa trabajar sin estar inspirado. Me parecía que la inspiración era una forma artificialmente romántica de darle importancia a algo, pero en realidad me di cuenta de que no, que la inspiración es necesaria y no es lo mismo. O sea, si bien puedo trabajar un día en el que no estoy inspirado, uno que estoy inspirado, no es lo mismo cuando estoy inspirado. Y la inspiración viene de muchas cosas, de estar bien mentalmente, de hacer cosas que me puedan gustar, como poder estar un día al aire libre, en el río, remando o andando en bicicleta, o simplemente pasando un buen rato con alguien. Pero el bienestar emocional, sobre todo, es fundamental para poder trabajar de la mejor manera posible. No es automático. O sea, lo puedo hacer, pero los resultados son subjetivamente distintos, definitivamente. I hope, first than anything, I don't want to feel that there is not a deep answer, but I want people to have a space of having a good time. That's the first thing. And after all the things we've been telling about, I think it's very important for people to continue or start asking questions to themselves. I am more concerned about that than finding certain answers. Of course, we are looking for the answers, but I always find, well, I mean, this is something philosophical. It's not for me, but to make the right questions. That's something that I like to push the curiosity on the audience to that,